buenas noches, amigos de The Box MX. ¿Cómo están? Aquí Al, regresa el amigo Trepamuros al canal. Espero que todos pues, me esté escuchando perversamente bien, porque no veo, ahí está el micro. Si está el micro ahí, voy a bajarle un poquito al volumen del juego. Y como lo puse ahí en el chat, todos se la pelan a Spider-Man, incluyendo tú. Si tú que estás viendo esto, muy probablemente Spider-Man te parte tu madre. Como saben, esta historia la jugamos por ahí del año pasado, ya tiene bastante tiempo. Esta versión remasterizada en PlayStation 5. Pero Joe me recordó que había trajes nuevos de No Way Home. Vamos a poner el micro un poquito más cerca, acá de este lado. Entonces, pues la intención va a ser jugar un poquito Spider-Man porque no hemos jugado tampoco las... ¿Cómo se llama? No queríamos hacerles ese video. No hemos jugado los DLCs, banda, los contenidos descargables. Pero bueno, antes de eso, ya pueden observar aquí algunos de los trajecitos. Por ejemplo, está el de la película pasada, Far From... El del... ¿Cómo se llama? Achis, no se puso el... Ahí está. El trajecito del... Era el mono araña, algo así. ¿Cómo fue el que le pusieron el nombre? Está el trajecito de la película, normal. Está el Iron... El que salió en Infinity War. Y también tenemos... Ah, no, este no es el de Infinity War, ¿verdad? Este es el de la película pasada. Tenemos el de Infinity War también, ¿no? Aquí está. Este es el de... Ya lo estaba aprendiendo. Muchas gracias a Joe, que está hosteando el stream. Muchísimas gracias. Le recordamos a todos que una forma muy fácil de ayudar es con el hosteito. Oye, hay trajes que nunca los he puesto. Este, por ejemplo, descarga una acumulación PEM amplificando para aturdir enemigos. Nunca he puesto varios trajes aquí de Spider-Man. Este sí. Este sí, se lo habíamos puesto. La caricatura también. Este con esta chaquetita de piel. El encuerado. ¿Este no está disponible? Para desbloquear este traje completa todas las misiones principales, secundarias. No. El 100% en todo. Qué huevo. ¿El de los Cuatro Fantásticos? ¿El de las películas de Sam Raimi? Bueno, esto ya lo hemos mostrado. ¡El Ishar! ¿Qué onda, Ishar? ¡Qué milagro! ¡Qué bueno que andas por aquí, mi estimado! Que viniste a ver al buen vecino, su amigable vecino, el Hombre Araña. Y pues ahora... Este se ve padre también. Este dice blindado, pero no tiene poder asociado. Vamos a utilizar... Este trajecito, por lo pronto. Y vamos a iniciar una historia del contenido descargable. He visto más o menos las historias y creo, te voy a contar unas cosas y ahorita platicamos. Deja, hago algo rápido. Va, me platicas. Vamos a jugar, ¿cómo ven si jugamos esta con Felicia Hardy? Alias Black Cat. Iba a decirles el Selena Kyle, pero no, ¿verdad? Esa es de otra empresa. Perdón, me confundí. Está interesante porque está rebane la historia esta. No sé cuánto dura, pero vamos a empezar con esta. Cambiar de campaña, perder todo el progreso obtenido desde el último punto. Adelante. Vamos a ver cómo nos va con estos DLCs, ¿verdad? Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes afirman que los Maggia planean su regreso. Casi aniquilan a las viejas familias del crimen hasta que Fisk se fue y comenzaron a llenar el vacío. Uy, el Fisk. Los jefes lo detuvimos, ¿te acuerdas? Por años. Y Daredevil no estuvo ahí. De poder, seguro lucharán por obtenerlo. Es cuestión de tiempo antes de que una de las familias haga algo en contra de las otras. Prefiero hablar con mis fuentes en la fuerza. Espero que evitemos que regrese el crimen antes de que comience. Yo también lo espero, muchacha. De los ojos tristes.
Okay. Hola, Pete. Trabajo en una historia que podría interesarte. ¿El reporte sobre Oscar? Yo. No, es sobre las familias criminales maya. ¿La mafia? Pensé que bailaban rock en la cárcel. Las dos veces. Estaban en decadencia, pero con Fisk y los demás fuera, la Cosa Nostra tiene oportunidad de regresar. Me gusta cuando hablas sucio. Tranquilo, tigre. Los federales emboscaron a los maya el mes pasado, ¿no? Claro. Tengo que familiarizarle nuevamente con los controles, ¿verdad? Y ahora se encuentra en el Mocha de Manhattan. Aguántenme las carnes. ¿Y? Y tengo una fuente que dice que una de las familias está planeando robarla esta noche. Parece que se trata de algo más que arte. Pasaré por el museo. Perverso. Vamos al museo. Este stream es para ti, yo, ¿eh? Así que espero que andes por aquí, ¿eh? No me vayas a abandonar. Ah, ya se me había olvidado lo terapéutico que es balancearse. ¡Uf! ¡Vámonos! Vamos al museo, banda. MJ, creo que tu fuente tenía razón. Hay una banda de matones intentando meterse. Permanece en línea mientras me acerco. Solo ten cuidado. Wey. Si esos son los maya, no les gusta perder. Más rápido, o sea, vamos. Normalmente cuando ves un video de un robo, deberíamos tenerlo. ¿Quieres intentarlo? Adelante. Es un video, es una persona escondidita. Estos vatos son como 20. ¿Sí sabías que el actor de voz de este Peter también es la voz de Toby en No Way Home? Ah, sí supe que hubo cambio de actor en Toby y que era este. Pero se oye un poco diferente, ¿no? Saludos a toda la familia Judas Gaming. ¿Qué ha habido, Judas? Saludos a toda la raza de Judas Gaming, el buen Judas. Qué bueno que andas por aquí, mi estimado. Esto no es de Witcher, pero está divertido. Vamos a ver qué. Tenemos que buscar dónde pararnos para poder atacar a estos güeyes sin que los alertemos. Ese no se puede. Ahí está. Deberían aprender a apreciar el arte en el horario habitual. Parece que sí me estoy acordando. No me puedo pescar de ese árbol, pero de aquella sí. Ok. Sordo, hay que ir más rápido. No podemos dejar atrasarnos. Uy, esos dos están muy cerquita. No creo que podamos hacer algo ahí. Pero ¿qué tal este? ¿Este está dormido? ¿Derribo? No quiero derribarlo. Quiero... Y se me hace que este no lo puedo... Ah, sí lo puedo pescar. ¡Uy, ya me vio! ¡Demonios! Hora de una pequeña demostración del bello arte de someter criminales. Es un bello... ¡Ay, cabrón! ¡Allá va! ¡Uy! ¡Espérate! ¿Qué demonios es eso? ¡Te aplastaremos la cara! ¡Uy! ¡Eso no es bueno! ¡Toma! ¡Terminaré! ¡Uy! ¡Reventado! ¡Este tipo va en serio! ¡No me digas! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Uy! ¡Oh! ¡Cuidado con las telarañas! ¡Uy! ¡Mejor corre! Perdón, raza, tengo que acostumbrarme, les digo otra vez, a los controles. ¡Ah, no se ha muerto! ¡Toma! Conozco a estos tipos. Son Federico Freselli y Sal Patrillo. Ellos son de la familia criminal de Hammerhead, ¿no? ¿Por qué querría de María? Parece extraño en él. Iré a supervisar. Me aseguraré de que nadie se haya desviado. Te avisaré si encuentro algo. La puerta principal sigue cerrada. Veré las otras entradas. Ok, hay que examinar el entorno.
Y yo especialista en examinar el entorno, muchachos. Ok, hay algo por acá, ¿no? Parece ser. No, nadie entró por aquí. Pero ahí... Oye, ¿qué es eso? Son como arañazos, banda. La gata. Uy, entró por aquí. MJ, creo que rompieron un tragaluz. Qué mal pez, y el Memo Ponte todavía sigue cobrando el perro después de acosar niñas y pedir... Cuando los tipos de Hammerhead intentaban entrar por el frente, ¿alguien más se deslizó por el techo? Eso parece. No hay qué mal pedo, Ishar, qué mal pedo. ¿Qué no hay guardias nocturnos? Sí, revisa la cabina de seguridad. Recupérate pronto, mi estimado. Debería haber cámaras allí. Qué mal show, hombre. Cuídense, banda, sigan cuidándose porque el COVID está bien duro. Está bien duro. Y pues que te sea leve, ojalá, mi estimado Ishar. Que ojalá y no tengas tantos síntomas. ¿Ya tenías vacuna, mi estimado? O todavía no te vacunaba, güey. Pinche peje idiota que no quiero vacunar a la raza. La cabina de seguridad está cerrada. Ojalá y te sea leve. Requiere una van a llevar a la prueba. Debe haber pistas sobre te lo que cuento pasó al rato con mañana. ¿Hay forma de anular el bloqueo? Sí, ya me vacuné. Ah, si un perfecto. Guardia nos da una mano. Pues sí, avísanos. En realidad, una huella. Si no encuentras a los guardias, tal vez puedas obtener huellas de lo que tocaron. Oh, sí, buena idea. Me encanta poder darte una mano. Huellas de toqueteo. Muy bien, si yo fuera una huella, ¿en dónde estaría? Uy, ¿qué pedo? Me pregunto si hay una aquí. Pues claro, aquí está la manota, perro, ¿no lo ves? Mira, ahí está. ¿Y qué le doy a analizar? Tengo una huella. Bueno, una parte de ella. Creo que necesitaré más. Pero el juego se ve muy bien en PlayStation 5. Es los guardias parecen haberse esfumado. Increíble. Ahora, ¿en dónde podré encontrar más huellas parciales? Y la verdad que me da mucho gusto que gracias a la compra de Xbox a Blizzard Activision, todos nuestros amigos de Xbox ya van a poder jugar Marvel Spider-Man y Spider-Man Miles Morales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que todavía no van a poder jugar este tipo de juegos? ¿No que Play estaba muerto? No se crean. Nomás les tiro carro a mis amigos Xboxes que se excitan un poco con sus... Mira, vamos a ir. Con las compras. Que fue buena compra. La verdad, está bien que se emocionen, pero no es para tanto. Tiene que haber una huella por aquí. Vamos a ver. Vamos a utilizar. Hijo, pues claro, ¿dónde más va a estar la huella? Otra más. Genial. No se lavaban las manos, no usaban. ¿Ya ves dónde? Los guardias pinches, capacitados dejaron todo manoseado, no utilizaban gel a no antibacterial. Ser que se vieran obligados a huir. Y ahora vamos a buscar otra huellita. Uy, ahí hay algo. ¿Quién golpeó a este guardia? Una linterna. Aquí hay una parcial. Bien, debo tener suficientes huellas parciales para reconstruir una completa. No es nada personal. La mejor consola para comprar si no tienes PC o no puedes jugar en una PC es el Xbox por el Game Pass. De eso no hay duda. Si te puedes dar el lujo de comprar una PC, pues yo diría que pues todos los juegos de Xbox los puedes jugar en PC, entonces comprar un Play 5. Creo que podré reconfigurar el escáner para que lea mis datos. No me digas que vamos a tener que... Sí. ¡Ah! Si evito el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. Si evito el sensor óptico, poder... ¿Pepe? ¿Qué dijo? ¿Pero para dónde tengo que llegar? Ya no entendí. O sea, tengo que volver aquí, pero ¿cuál es el sensor que tengo que evitar? Ok, vamos a quitar. Ok, a ver. Este va aquí.
Vamos a medio acomodarlo. Vamos así. Aquí vamos a poner. Aquí ya no tengo de este. Vamos a poner de este. Aquí. Y de este lado ponemos esto, ¿no? Ah, no me acordaba que esto es lo de los voltajes, banda. Esto es lo de los voltajes. Qué pendejo. Entonces, necesito, es un 5. Tenemos que pasar por aquí el voltaje. No, tenemos que irnos hasta acá. Entonces, este lo vamos a quitar, lo vamos a poner aquí. ¿Cuál era? Era este, ¿no? Aquí así. Aquí vamos a poner para que pase. Por acá. Uy. Creo que no, ¿verdad? Me estoy yendo muy. Porque aquí quería poner este. Ah, no, sí. Quitamos este, ponemos aquí otra vez. Este de aquí vamos a quitarle. Vamos a ponerle este. No. Discúlpeme, es que mi cerebro funciona de forma muy rápida, muchachos, que yo sé que no puedo explicarme. La velocidad con la que trabaja mi cerebro es demasiada para simples mortales. Listo. Que estés bien, Isha, no encuentro el arroba en la lab. Dale arrobator. Analizando. Acceso otorgado. Perverso. Ya entramos. Entramos. Uy, los reventaron, banda. Están vivos. Parecen haber sido sedados. No hay señales de lucha. Este no es el estilo de Hammerhead. Si no fue Hammerhead, ¿quién lo hizo? ¿Qué dicen las cámaras? Vamos a ver. Déjame ver. Déjame echar un vistazo. Uy, los guardias se besaban a escondidas. Pues qué sospechoso. Déjame volver a encenderla para ver lo que querían ocultar. Enfoca hacia una de las pinturas de la exhibición. Sin duda es de María. Y aún nadie. La del barrio. Necesito acercarme y descubrir qué tiene de especial. María, la del barrio soy. Mira, aquí está. ¿Qué onda? Oye, vea la pintura, raza. Al chile, yo no sé si esto lo vendieron por millones, pero le robaron. La pintura de Marie está como para hacerla un moderno, NFT y que la venda el Willy Rex. Es casi tan intrigante como la obra en sí. Parece una pintura bastante normal. Eso es. Me parece que hay cosas más valiosas en el museo. Pero ¿por qué los mayas están tan interesados en esta pintura? Espérame, J. Alguien viene. ¡Ah, perro! Atención, está grandote el vato. Spider-Man siga aquí. Maldición, está tras el vidrio de seguridad. Díganle a Frank que usaremos. ¿Ves que ya parcharon No Way Home para que se vea más chipocluda? ¿En serio, Joe? ¿Va a salir mejor versión en streaming o qué onda? MJ, los tipos de Hammerhead pidieron refuerzos. Aún no me ven. Bien, intenta seguir así. ¿Por qué? Chale. Yo, intenta seguir así. Te vale. Segundo de después te vale. Uy, patadón. Uy. A ver. ¿Qué vamos a utilizar? Bolitas. El don de verde. Órale. Uy. Pinta. El
jefe quiere su cabeza. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¿Qué rayos es eso? Reventado. Segundo. ¿Quién viene por más? Te romperé la mandíbula. ¡Ay, no! ¡Uy! La policía llegará pronto. ¡Al diablo con esto! Toma. ¿Y hay lo una que versión puedas, en cine con mejoras? ¿En serio? Genial, ahora roban otras obras. Detenerlos antes. ¿A dónde de va? Solo hay una forma de salir, así como entramos. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Para la próxima compren un regalo. Reventado. ¡Uy! Ya, oye, me estoy acabando muy rápido las... ¿Qué rayos es eso? ¡Uy! ¡A la madre, el gordo! ¡A la madre, el gordo me revienta! ¿Qué tenemos para el gordo, banda? ¿Con qué lo atacamos? ¿Con el gordo? ¿Con aire? ¿Lo reventamos? ¡Uy! ¡El jefe quiere su cabeza! ¡Oh, la madre! El gordo trae propulsor, banda. Reventado. ¡Manténlo distraído! ¡Casi llego a la salida! ¡No dejaré que escapen! ¡Ey, ey! ¿Cómo? ¿Otro güey se robó algo? ¡Casi llega a la salida! ¡Se me escapó el perro! ¡Pero ya no puedes detenerme! No sabía que había un güey que se estaba pelando. Solo hay una forma de salir. ¡Qué pendejo! ¿Cómo entramos? ¡Ah, ya! Pensé que no me habían visto. Ese güey cree que se me va a pelar. Para la próxima compren un regalo. ¡Allá va! Vamos, vamos, reventado. Derecho, no te voy a ferir. Ahí va, gordo, atrapa el bote. ¡Uy! ¡Uy! ¡Electrocutado! Debo llegar a la salida y detenerlo. ¿Cómo lo hizo? ¡Ey! ¡Otra vez se me va a ir! Buen intento, Spider-Man, pero ya no puedes detenerme. No, no. Judas acaba de canjear 100 Creeper Ninja. Hablamos mañana, ya me tengo que ir. Espero que tengan feliz directo. Igualmente, mi estimado. Muchas gracias por pasarte por aquí. Oye, muchas gracias por verme manquear. ¡Hala más! ¡Ey, ey! ¡No, otra vez se me va a ir! ¡No! ¡En el aire! ¿Dónde va a ir? Para la próxima compren un regalo. A ver, ya me voy a enfocar nada más en los que quieren, en los que me quieren pepenar cosas. ¿Quién más? A ver, otro. A ver, ¿no? ¿Dónde vas? ¡Ay, güey! ¡El gordo! ¡Mami! ¡Me pega el gordo! ¡El jefe quiere su cabeza! ¡Oye, oye! ¡Mira el gordo cómo corre! ¿A dónde vas, camarada? ¡Ah! ¡Vas a bajar por aquí! ¿Qué tal un premio de consolación? Puedo enviarte un póster de esa pieza para tu celda. ¡Uy! ¡No! ¡Se me va otra vez! ¡Miren arriba, idiota! Ok, el otro güey. Oye, ¿se me quieren? ¡Anímate! Quizá haya clases de arte en la cárcel. ¡Adiós! ¡No! ¡Arriba! ¡Ay, güey! ¡Se me va! ¡Se me va el vato! ¡Manténlo distraído! ¡No! ¡Casi llegó a la salida! ¡No! ¡Se escapa! ¡No! ¿Cómo que se escapa? ¡Uy! ¡Ah, la chingada! ¡No! ¡El güey que se me escapa, perro! ¡Este tipo va en serio! ¡Lo tengo! ¡No! ¿Lo puse en difícil o qué? Solo hay una forma de salir, así como entramos. ¡Pelea limpio!
próxima compra en un regalo. A ver, se me va. No. Manténlo distraído. Uy. Casi llego a la salida. No dejaré que escapen. Mentira. Ey. Oye, si están... ¡Manténlo distraído! ¡Casi llego a la salida! ¡Ah! ¡Ses! ¿Qué tal un premio de consolación? Puedo enviarte un póster de esa pieza para tu celda. ¡Mírenlo al suelo! ¡Que no te atrape! ¡No! ¡El otro güey! ¡El que se escapa! ¡No estás a la altura, idiota! ¡No! ¡Se me va! Debo llegar a la salida y detenerlos. ¡No, el otro! ¡El otro güey! ¡Anímate! Quizá haya clases de arte en la cárcel. ¡Sáquenlo! ¡Cuidado! ¡Perdemos hombres! ¡Ahí está la salida! ¡Debo irme! ¿Quieren robar esas obras? ¡No! ¡Eso le dolió! Güey, se me está juntando el ganado, ¿verdad? Estoy atrapado. Lo tengo. No. El otro. El jefe quiere su cabeza. ¡Acábenlo! Muy lento. ¿Listo? ¿Todavía no? No, aquí ya no entiendo qué tengo que hacer. ¡Ah, vamos! ¡Pelea limpio! Bueno. ¡Acaba con él! Ok, son dos. ¡Manténlo distraído! ¡Así llegó a la salida! ¡No! ¡No dejaré que escape! ¡No! ¡No! ¡Péscalo! ¡Uf! ¡Te enseñaré a respetar! Dime si ya no hay más. Wey, lo puse en difícil, ¿qué pedo? Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, creo que tengo todos. Aunque hay muchas obras que devolver. ¿Qué hay de María? Esto pudo ser una distracción. Pensaba lo mismo. Regresaré allá. Con suerte era vidrio grueso. Muro de seguridad intacto. Y esa prueba de balas. Nadie se acercará a De María en el futuro. ¿Misión cumplida? Eso es... pero... ¿pero qué demonios? Sí. ¡Miau! Espera, voy a tener que colgar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te ves bien? Mira nomás. ¿Te has ejercitado? No. Bueno, quizá un poco. ¿Y...? ¿Ahora andas solo o volviste con tu ex? Son muchas preguntas. Soy curiosa. Y con lo malo que es para los gatos, mejor dime por qué estás aquí. Estaba esperando. Ah, muy buen chiste. Mira detrás. ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Ah, su madre! ¡Otra vez! ¡Uy, cabrón! ¿Misiles? ¿Quién trae misiles a un museo? ¿Aún no conoces a Hammerhead? ¡Elegiste un mal día para meterte con nosotros! ¡Cuidado! ¡Acaba con él! ¡Ah, vamos! ¡Pelea limpio! ¡Cuidado! ¡Hola, bueno!
A la chica. Uy. Ay, güey, esa madre sí me dio. Uy, esquivando. Eso no es bueno. No estás a la altura, idiota. ¡Cúbranse! ¡Ah, la chinga! ¿Qué pasó? Se murió ahí. ¡Perdemos a demasiados! Estaba bugueando. ¡Uy! ¡El gordo! ¡Cuidado con las telarañas! Es, o sea, ¿cómo lo esquivas? El jefe envía saludos. ¡A la chingada! Heridas mis polainas. ¡Ay, cabrón! ¡Está en el aire! ¡No te atrapes! ¡Fuera del camino! ¡El jefe envía saludos! ¡Ay, cabrón! ¡Tu madre, pinche gordo! ¡Prepárate para que me... ¡No dejen que nos siga venciendo! ¿Cómo que no tengo más? Oye, el gordo. Pegan duro los gorditos, ¿eh? Reventa. Duro contra el muro, banda. Cuidado, perdemos hombres. Me faltas tú. ¿Por qué no puedo? Muy bien, Spidey, muy bien. Mira nomás la muchacha. Amo tus nuevos trucos. Y no, yo no. Me harté de los tuyos. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Y quién dijo que vine por el arte? Muchas gracias por el posteíto. ¿Qué estás haciendo? Judas, si ves esto después. Muchas gracias. Creo que tienes vidas que salvar. No otra vez. ¿Qué? ¡Alto! ¡Ey, ey, ey! ¡Hey! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿A dónde fue? Peter, ¿todo está bien? Lo siento, MJ. Es que encontré a una vieja amiga. ¿Quién? Problemas. La tóxica, banda. Regresó la gata. ¿Entonces fue Black Cat quien entró por el techo? ¿Trabajaba con los tipos de Hammerhead? A huevo. Sí, es probable que me estuviera observando todo el tiempo. Dime que no la dejaste escapar con De María. No lo hizo. Bien.
Lo rompió y robó una memoria USB oculta en el marco. ¿Qué? Todavía peor. Lo siento. ¿Qué crees que había en esa memoria? Buena pregunta. Voy a preguntar por ahí. Y supongo que seguiré huellas de gato. Atención, reportan una explosión en las cercanías de Times Square y Bryant. ¿Explosión? Mejor lo investigo. Hay que ir, banda. ¡Ay, güey! Me equivoqué. Dale. ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! Me quedo muy abajo. Pasando. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Parece ser otro coche bomba. ¿Quién lo habrá montado esta vez? ¿Hammerhead de nuevo? Es probable. O alguien más cercano. Llamaré al escuadrón antibombas. ¿Bombas bajo cosas? Hora de ir a lo pequeño. ¡Ay, cabrón! Rayos. Este es un... Muy bien, amigo. Vayamos por más explosivos. Desactivé esta. Debo encontrar el resto. Rápido. ¿Y dónde está? El Spider-Bot verá los detonadores como luces brillantes que parpadean. ¡La madre! Uy. Bien, aún quedan algunas más. No me digas. Desactivada. Queda una. ¿Dónde está? Justo a tiempo. Sudó. Hammerhead está en una misión. Mejor buscaré más de estos por la ciudad. Ok, o sea, nuevos crímenes, perverso. ¿Y ahora? ¿Una nueva misión por hacer? ¿Hola? Spider-Man, soy el detective Mackie. Un colega en la oficina me dio tu número. Apuesto a que sé quién fue. ¿Qué puedo hacer por usted, detective? Quizás sea mejor hablar en persona. ¿Podrías pasar por la estación de Greenwich cuando puedas? Oí que te gusta reunirte en las azoteas. Es una trampa. Es una trampa. Luego. Esto me mantendrá ocupado mientras ando de Jota. El asalto al museo fue una locura. Colaborar con tipos como Hammerhead no es del estilo de Black Cat. Espero que MJ averigüe la historia de la memoria USB. De repente, este brinco es el que me falla. Alerta a todas las unidades. Tenemos confirmación de explosivo activado. Reúnanse en Tenderloin. Cambio. No, tengo una misión que hacer. Como seguro escucharon, Spider-Man detuvo a los pandilleros del criminal Hammerhead y evitó el robo al Museo de Arte Contemporáneo. Bien por él, ¿no es así? ¡No! Por poco destruyen el lugar con todo lo que hay dentro. Estaban disparando cohetes dentro del museo. Aunque supongan que tiene las mejores intenciones y yo no lo hago. Este es el problema con Spider-Man. El sujeto hace que cada situación se vuelva un desastre apocalíptico. ¿De qué sirve? Detective Maggie, ¿cierto? Bienvenido. Quería hablar contigo sobre Black Cat. Exijo un abogado. ¿El comisionado Gordon? No la nueva, el anterior, de hace 20 años. Trabajaba en su caso. ¿Black Cat es una imitadora? ¿Qué le pasó al original? Murió en prisión, pero no encontramos todas las pinturas que robó.
Tengo una nueva pista, pero el departamento no quiere desperdiciar recursos en un caso antiguo. Digamos que me especializo en desperdiciar recursos. Genial. Ve a esta ubicación. Te informo en el camino. Güey, no me... Esto no me lo pudo haber dicho en un mensaje por WhatsApp. Chale, viejillo. Agradezco tu ayuda. Pronto me retiraré y este caso es mi cabo suelto más grande. Repasé los expedientes para darle una oportunidad. El antiguo Cat prefería robar arte, pero antes de que lo atraparan, robó una fábrica de detectores de humo. ¿Detector de humo? Qué diferente. De hecho, no. Robó el americio 241 que guardaban adentro. Pensamos que tenía un comprador de radioisótopos, pero el otro día vi algo en una película que me dio una idea. ¿Qué tal si marcó las pinturas robadas con los isótopos para reconocerlas cuando saliera de prisión? ¿Qué película era? No, olvídelo, sin spoilers. Así que pensaba que si rastreamos el isótopo, podríamos encontrar las pinturas robadas. Podría servir el detector de radiación de mi traje. Lo llamaré si averiguo algo. Gracias, Spider-Man. Si puedo cerrar este caso, me retiraré con tranquilidad. Hombre, el viejito nos puede resolver tu chamba. Güey, está bien chido ese edificio. ¡Ay! Me equivoqué. Creo que estoy cerca de una de las pinturas robadas. ¿Me digas? La señal proviene de esta caja de conexiones, pero no detecto el... Un tubo para pinturas. Arte robado encontrado. Detective, encontré la pintura robada. Estaba en una caja de conexiones falsa. Sí, lo sabía. Déjala por ahí, pediré que alguien la recoja. Mientras, te enviaré otras ubicaciones que Hardy frecuentaba. Suena bien. Oiga, ¿dijo Hardy? Sí, el nombre del cat original era Walter Hardy. Oh, ¿es el papá? Conseguiré su expediente y te tendré más detalles la próxima vez. Perverso. O sea, ya tenemos más cosas por hacer, banda, en el mundo. Gracias a estos DLCs. Encontrar todas las pinturitas. Oye, ¿y tengo un nuevo traje? ¡Uy, papá! ¡Papaya de Celaya! Uy, este no puedo. ¿Este qué es? Traje de resiliencia. ¿Qué? Resiliencia. ¿Qué pedo con estos? Mira, el puro RTX, papá. Puro RTX. Bueno, ¿y ahora? Walter Hardy, el Black Cat original. Felicia Hardy, la Black Cat que conozco. Parece ser un negocio familiar. Peter, el escáner de la policía acaba de reportar un tiroteo activo entre Hudson y Northmore. ¿Esa zona no la controlan los Maya? Sí, lo que sea que robó Black Cat, tal vez desencadenó una guerra de bandas. Pues voy hacia allá a investigar. ¿Algo nuevo sobre el robo del museo? Te diré algo. Nadie sabe qué había en esa memoria oculta en Demaria. Se rumora que ahora la tiene Hammerhead y las familias Maya están muy asustadas. Debe valer mucho para que una conocida ladrona de arte ignorara el arte. ¿Por qué Black Cat trabaja para Hammerhead? Por lo general trabaja sola. ¿Quién sabe? Dejé de descifrar a Felicia hace mucho tiempo. ¿Felicia, eh? ¿Ahora uy, ustedes se tutean? Pues, digo... Eso creo, quizás. Nos hemos visto entonces, sin ropa, Mary. No hagamos enojar a la tóxica banda. ¿Por qué no? Ya necesito un control nuevo. Le doy un chingo de uso a este. Ay, cabrón. Escuché un señor que está en la escalera. En el PUBG, como en el PUBG, banda. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. ¡Ay, cabrón! Son puros cuentos, ¿por qué?
¿Ya? ¡Ay! Fueron todas. ¡Ah, perro! ¿Trajeron al del Team Fortress, banda? ¿Trajeron al Heavy del Team Fortress? Me quiere pepenar. Toda la pandilla está aquí. ¡Oh, cabrón! ¿No lo puedo golpear con esto o qué? ¿O si lo puedo amarrar? ¡Ah, no! ¡No lo puedo! ¡No! ¡Uy, cabrón! Vamos a suponer que lo voy a golpear a ese güey. No le hago daño con nada. ¡Ay, güey! ¡A la chingada! ¡A la chingada! Me lo regresa. Uy. ¿Cómo prendo mi superpoder? ¿No podía? Hay algo que no estoy entendiendo de los poderes de Spider-Man. Toda la pandilla está aquí. O sea, o sea, necesito dos barras. No sé por qué ahorita no me está haciendo nada de daño y ahora sí me está haciendo daño con sus balas. No sé si ahorita lo bugueé o algo hice. O algo hice de diferente. Toda la pandilla está aquí. ¡Sigue saltando!
No, le estoy esquivando y no. Estoy bastante confundido. No recuerdo haber batallado tanto cuando me acabé el juego. ¿Por qué no? ¿Por qué? No, mamá, esto. ¿Qué es esto? ¿Min? ¿Se me escapó alguien? Güey. Sordo, sordo. ¿A dónde te llamabas? Si hablo, ¿me reducirán la sentencia? De lo contrario, ni lo sueñes. La chica de cabello blanco nos dijo que viniéramos a hacer ruido. Un anzuelo. Y yo lo mordí. ¿Dónde la vieron? En la bodega, en Waverly. Te tiene donde te quiere, Spidey. Pescado de los huevos. MJ, el tiroteo fue una distracción. Lo hizo Black Cat para alejar a la policía de la calle Waverly. Las otras familias maya tienen un frente en Waverly. Creo que son los Cícero. Quizá logre atraparla aún. Felicia se toma su tiempo. Es bastante metódica. ¿Ahora lo es? Te mantengo al tanto. Ahí está la bodega. Bien, Felicia, ¿dónde estás? Estás rascándole los huevos al tigre, Spidey. Ya te lo digo bien. Calmantes montes. Ya nomás, ¿cómo subió la gatita? ¿Qué estarán haciendo aquí? Su equipo de vigilancia. ¿Dónde? Ah, aquí. ¿Qué estabas observando, Felicia? ¿Qué estaba observando la Felicia? ¿Aquí hay algo? Uy, ahí está. ¿Y para qué la maroma? Está esquivando las balas. Hola, Spider. Felicia, los mayas son de cuidado. Deja de jugar con ellos. Ay, pero me gusta jugar. Spider-Man, trabaja con Black Cat. ¡Tras él! Que no trabajo para nadie. Nadie roba a la familia Cicero y sale con vida. ¡Otro gordo! ¡Ay, güey! Ustedes otra sí que vez con esto. Sacar conclusiones. No trabajo para Hammerhead ni ninguna otra familia criminal. Solo estoy en mal tiempo y mal lugar.
mientras puedas. Perderemos a nadie demasiados. Nadie se mete con nosotros. ¡Me cubrió de telarañas! ¡Cuidado con esa cosa araña! ¡Ay, sin nada! ¡Se soltó el gordo! ¡Uy! ¡Reventado! ¡Tu máscara es a prueba de puños! ¡Ay, no es! ¡No! ¡Pelea con los puños, imbécil! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con esto? ¡Ah, la chingada! ¡No! ¡No! ¡Güey! O sea, estoy volviéndome viejo, banda. Ya me estoy siendo todo un vil anciano. Y lo peor es de que me acabo las... De repente también el control no ayuda. Mira, o sea, está apareciendo la animación que estoy esquivando y como quiera te da. O sea, no entiendo esa animación. Esto es territorio de los Magia. ¡Guarda eso, idiota! ¡Bájenlo de ahí! ¡Cavas tu propia tumba! Y ya no tengo nada. ¡Cuidado! Mira, ven. ¡Prepárate para sufrir! O sea, ¿cómo no le da a su propio compañero? Esto es territorio de los Magia. No tiene ningún sentido. No. ¡Cava tu propia tumba! ¡Manténganlo en tierra! ¡Ojos arriba! No. Ya ni siquiera tengo vida. No vamos a olvidarlo. Es hora de tu paliza, fenómeno. O sea, ni siquiera. Quiero regresar a la misión, pero no me deja. O sea, no me deja el mono todo. Está moviéndose lo pendejo. Estás en el territorio de los Magia. Esto es por los jefes. ¡Salgan del camino! Nadie se mete con nosotros. ¡Manténganlo en tierra! Esto es por los...
tu madre. Estoy empezando a hartarme. No sé cuál sea porque ya no tengo. No. Me gasta. Solo sabes ganar con trampas. Es hora de tu paliza, fenómeno. Miren, o sea, no tengo cómo esquivar esto. Nadie se mete con ¿dónde nosotros. ¿Dónde está? No esquiva. No esquiva. No esquiva. ¡Hay que ayudar a la raya! ¡Estás en muchos problemas! ¿Quién es? ¡De la araña! ¡Hay más de donde vino esto! ¡No, no, no! ¡Ah, rayos! ¡Cavas tu propia tumba! ¡Estás muerto! ¡Manténgalo abajo! ¡Huye mientras puedas! No, simplemente creo que el juego tiene ¿asustado? Una dificultad. ¡Pues debería! Estúpidamente hecha. ¿Puedes verlo? ¡Nadie se mete con nosotros! ¡Atención! ¡Estás en el aire! ¡Esto es territorio de los Magia! ¡Prepárate para sufrir! ¡Te haré pagar por eso! ¡Te voy a aplastar! ¡Hay que ayudar a la araña! ¡Cavas tu propia tumba! ¡Tu máscara es a prueba de puños! ¡Estás muerto! ¡No somos suficientes! ¡Es demasiado rápido arriba! ¡Los Magia te destrozaremos! ¡Guarda eso, idiota! ¿Ya se murieron todos? ¡No! O sea, ¿qué le pasó a este güey? No, o sea, no había estado con él ya. Madre. No, o sea, es que güey, es un pedo esto. Bueno, fue divertido. Ahora, ¿dónde está Felicia? ¿Dónde está, güey? Pues se te escapó, pendejo. Me gusta observarte. Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Ese disco qué contiene? La verdad es que no lo sé bien. ¿Y por qué lo robaste? Si no lo hago, matarán a mi hijo. ¿Qué? ¿Tu hijo? ¿Ella tiene un hijo? No puede ser. Digo, podría. Y yo podría ser. No debo pensar en eso ahora. MJ, encontré a Kat, pero escapó. ¿Ah, sí? ¿Qué metódica es?
Robó otra memoria USB. Cada familia tiene una memoria. ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Pues, no mucho. Está bien. Parece que está ayudando a Hammerhead en su lucha de poder contra las otras familias. Y eso terminaría muy mal para todos. La ciudad no necesita una guerra de bandas. Te avisaré si consigo información sobre las memorias. Ok, ¿y ahora? ¡Hola, SM! ¡Soy tu fiel seguidora! ¿Cómo? ¿Screwball? ¿Ya saliste de la cárcel? ¡Por supuesto! ¡Y me traje a varios seguidores! Oh, ¿no te parecen hermosas? ¿Me están ayudando con lo del próximo show? Al que, por cierto, me encantaría que asistieras. ¡Hablamos luego! No. Algo me dice que no lo soltaron por buena conducta. Iré a ver de qué se trata. ¿Qué pedo con esos brinquitos? Carrera, y es obvio que lo han hecho. Saben que comencé escribiendo sobre las familias criminales de los Magia. Los medios los declararon muertos varias veces, pero al igual que las cucarachas, ellos siempre regresan, tal como lo hacen ahora. Escucho gente creándole cientos de excusas, que no son tan malos, que siguen. Me cagaba escuchar a James Cotta. Es hora de regresar tras las rejas a los seguidores de Screwball, donde deben estar. ¡Puta madre! Estos vatos están bien heavy, ya madre. ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo mi ataque? ¡Chinga! ¡Debemos dejar de seguir encontrándonos así! Madre. No, ¿por qué? No puede esquivar. No, el control está mal. O sea, no, chingado. Ay, es que estoy jugando también de forma remota y todo porque la capturadora no sé qué tiene. Y no estoy. No me está respondiendo el control. Apenas así. Olivera Boy, followers, primes and viewers son. Ni modo, el botcito. Están bloqueados los links, raza. Claro, Screwball poniendo a otros a hacer el trabajo sucio, como siempre. ¿Y qué era lo que tramaban? Vamos a ver. Raza, tiene más. Perdón, gente viendo lo que yo. Llena. Que conseguirás tiempo mal para esto. Porque de lo contrario, mis seguidores se enojarán y mucha gente morirá. Ay, me encantan los reality shows. ¿A ti no? Ay, hay quien hace lo que sea por llamar la atención. Encuentra desafíos de Screwball en la ciudad. Completa desafíos para ganar fichas de desafíos. Perverso, perverso. O sea, los DLCs están agregando todavía muchas misiones extras. La verdad es que le dan bastante vida al juego. Y ya, ¿no? Pues no tengo que. O tengo que hacer algo.
Desafío de Pam. O sea, tengo que hacer a fuerza un desafío. Estaré transmitiendo en directo todo el tiempo, así que no lo eches a perder. ¡Mua! Yo quiero hacer otra cosa. Como que sí tengo que hacer eso, ¿ah? No hay modo de hacer. ¡SM! ¿Sabes lo que es un emisor de PM? Explicación para párvulos. Objetos que si no desactivas dejarán la ciudad sin energía. ¡Ah! ¿Y si no los desactivas en el orden correcto? ¡Ah! ¡Apresúrate! Está usando un repetidor de señal binaria. Lo aprovecharé para visualizar la ruta correcta. No, pues wow. Qué hueva. Puedo desactivar los contelarañas. Te enviaré las fotografías de un lugar al que tienes que ir. Permanece atento. Si toma una foto y sales en ella, no. Modificación. No entiendo qué es esto. ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea. Ah, ya, o sea, lo hice al revés. Quedó listo. Debo hallar el siguiente. ¿Y dónde está el siguiente? Derek Dunst dice: ¡Oh! ¡El mejor show de todos! ¡Ja! ¡Gracias, Derek! ¡Oh! ¡Oh! ¡No olvides el fotobomb! No. El control banda, en serio, al chile. No está funcionando. O sea, no está respondiendo. ¿Destruyó? ¡Rápido, rápido, rápido! Dos, uno. ¡Uy, muy lento, Spider-Man! ¡No parece ser! ¡Ay, no, la verdad es que no funciona! Es muy difícil jugar así. Puedo desactivarlos con telarañas. Mira, no. ¡Listo para el fotobomb! ¡Perfecto! ¡Lo tengo! Va para adelante, o sea, ¿por qué no se...? Spider-Man pendejo. Derek Dunst dice: ¡Uf! ¡El mejor show de todos! ¡Ja! ¡Gracias, Derek! ¡Súper! ¡No! Oh, ¿Dónde? ¿Dónde?
Fotobombis Polainas. A mi audiencia, si les gusta lo que ven, no olviden suscribirse a mi canal. Su madre. ¿Qué pedo con esto? ¡Sí, sí, sí! Pude hacerlo mejor. Güey. Oye, Peter, creo que tengo el siguiente objetivo de Black Cat. ¿Sí? La última y nos vamos. Según la policía, acaba de ocurrir un robo que coincide con su modus operandi. Te enviaré la ubicación. Si la encuentras, que no te engañe de nuevo. Sí, no bajaré la guardia. Ella es... no sé. Parece llevar la mala suerte a donde quiera que vaya. ¿Black Cat trae mala suerte? Eso suena un poco obvio, Pete. Ay, güey. Ay, güey, era arriba. Felicia, ¿qué hiciste esta vez? Los policías bloquearon toda la calle. Si logro seguir el rastro de Kat, tal vez la alcance. El guardia de seguridad salió herido. Quizás el paramédico me diga qué pasó. Tu amigo y vecino el hombre araña. Spider-Man, oí que alguien robó un libro raro. ¿El guardia se pondrá bien? Un caso grave de fotokeratitis. Básicamente una quemadura de córneas. Pero estará bien. Ah, cabrón. Revisaré el callejón. Si Felicia hizo esto, debo encontrarla. ¿Dónde estás, Felicia? Bengala de magnesio. Creo que fue lo que quemó los ojos del guardia. Si analizo el residuo, puedo rastrearla. No, mi peor enemigo. Escalera. Chingas, son muy parecidas todas. No, qué puta madre. Okay. Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? No. El patrón. ¡Lo tengo! Ahí está el rastro. Veamos a dónde lleva. No logro concentrarme. No puedo ser papá. Bueno, técnicamente sí, pero... Le contaré a MJ, sabrá qué hacer. Pero, ¿cómo es que se lo diré? Parece un miembro de la familia criminal macho. Y aquí vienen algunos de sus hermanos. Güey, yo voy llegando, banda. ¿Tu máscara es a prueba de puños?
Porque no... ¡Abajo! ¿No creen que noquearon a Vito por actuar de la misma manera? O sea, el juego hizo esas tres acciones, las hizo sin que yo le, sin que yo hiciera clic. Y a decir verdad, me ofende que piensen eso. O sea, como que se quedó seleccionada la opción. La del místico, la del místico. ¡Nadie se mete con los magia! ¡Ah, rayos! ¿Para qué se levantaron? Ya estaban tirados. Mejor no perder el rastro. Oye, pues tú te pusiste a cotorrear aquí con estos güeyes. Digo, bien pudiste haber escapado, no... Parecen los tipos de Hammerhead. MJ, te enviaré la imagen de una placa. Investígala. La tengo. Te diré lo que descubra. ¿Lo tienes? Sí. Ya quiero conocer a ese Hammerhead. ¿Qué rayos? ¿Y la memoria? Ella dijo que quería entregársela a Hammerhead en persona. Quiero la memoria. ¿No te lo dije? Sí, pero ella también entregó las otras, así que pensé... Y no lo hiciste. Bueno, ya sabes qué pasará. Espera. Espera, 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 espera. Oye, no te sorprendas tanto. Dijiste que sabías lo que pasaría. Uy. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? ¡El ejecutado! ¡Ah! Sí me alcanzó a reventar antes. ¡Ah, su madre! ¡Bicho ratonzote! Son cosas de las que hay en Apodaca. Aquí tienen. Me demoré un poco. Devuelto. ¿Y ahora? Una selfie, por favor. Una selfie, va, una selfie. Una selfie para mi amigo. ¿Dónde está? ¿Cómo saco el celular? Quiero tomarme una selfie contigo. Tómatela. MJ, Kat consiguió otra memoria. A Hammerhead le falta una para tener todas las memorias de las familias Maya. Tenemos que averiguar qué contienen. Y hay algo más. Ocurrió algo, probablemente no sea gran cosa. O tal vez sí. Es una cosita o una cosota. Por favor, no vuelvas a decir la palabra cosa. Bien. La razón por la que Felicia trabaja para Hammerhead es porque se llevó a su hijo. No sabía que tuviera un hijo. Pero sí suena como algo que Hammerhead haría. Aún hay algo más. ¿Sabes que ella y yo salimos un tiempo? Sí, ¿y qué? ¿Hablas en serio? Quiero decir, no estoy seguro, pero es posible. Ew. Disculpa, tengo que colgar. Güey, o sea, ¿quién? Entonces... Ni siquiera ella te dijo algo ni nada. ¿Verdad? No, no lo hará. ¿Y ahora? Creo que iré a patrullar un rato para aclarar mis ideas. Ok, este es el típico momento en el que no va a suceder nada hasta que no hagas una misión secundaria, raza. Así es la cosa. Y creo que es el típico momento en el que vamos a poder hacer una pausa comercial. Y vamos a poder detener aquí el stream. Ya van a ser las 12. Les agradezco a todos. Perdón por el horario, una disculpa. Ando en horario yo. Pero esto fue todo, fue Spider-Man remasterizado. Vamos a continuar más adelante otros días esta bellísima historia para descubrir si Peter Parker es el padre
del hijo de Felicia Hardy. Entonces lo descubriremos. Hola, Peter. Próximamente. Soy Miles. Uy, era Mike Me Morales. Me preguntaba. Espera, ¿interrumpo algo? No, todo dale. Bien, ¿qué pasa? Nada. Bueno, espera, ¿estás haciendo algo de Spider-Man ahora? Un poco, sí. ¿De verdad? ¿Cómo qué en específico? ¿Te refieres a lo que hago ahora, en este momento? Sí, a menos que creas que eso sea raro o algo así. Sí, seguro que lo es. Apuesto a que sueno como uno de esos acosadores. Miles, está bien. ¿De qué querías hablar? Nada, lo siento. Olvídalo. Puede esperar. Te llamo después. Ok, recordemos que al final de este juego nos descubrimos los poderes del buen Miles Morales. O él se los muestra a Peter. El rastro termina aquí. ¿Dónde es aquí? Uy. ¿Adentro de eso? Más arte robado. ¡Hola! ¿Eh? ¡Oh, regresa, avecita! ¿Qué pedo con las palomas? Tengo que atraparla. ¿Qué pedo? Oye, ¿qué supone que...? ¡Oye, más lento! Ojalá hablara Palomés. ¿Qué pedos? ¡Ah, la madre, fíjeme! ¡Te tengo! ¡Maldita paloma! ¡Despelucada la paloma! Detective, encontré otra pintura robada. Bien hecho. Podríamos cerrar un montón de casos antes de terminar. ¿Y cómo murió Hardy? Intentó escapar de Riker. Se ahogó mientras intentaba nadar hasta la costa. Ahora podremos devolver lo que se robó. Y quién sabe, tal vez esto te ayude a atrapar a la nueva Black Cat. Claro, y ese es mi objetivo, por supuesto. Ya me voy. Adiós. Hola, MJ. Primero a lo primero. Vea esta ubicación. Es la última dirección del refugio de la familia Costa. Si mi fuente no se equivoca, ellos tienen la última memoria. MJ, escucha. No, escucha tú. Creo que exageré un poco la última vez que hablamos. Para nada. Reaccionaste igual como yo lo hubiera hecho. No estábamos juntos. Y no es que no haya salido con otros. Claro. Ah, espera. ¿Saliste con otros en plural? El punto es... En plural. Que somos adultos. Y hay un niño en peligro. Así que salvémoslo. No te merezco. Lo sé. Creo que ya sé qué hay en esas memorias. Hace años las familias hicieron una base de datos de contabilidad conjunta para estar en paz. Pusieron sus cuentas en un lugar. Y se necesitan las 5 memorias para acceder a la base. Hammerhead se llevó al hijo de Black Cat. Y ahora le está forzando a robar las memorias para poder robar las cuentas de las otras familias. Hammerhead quiere hacerse rico y mientras tanto llevar a la quiebra a los demás. Tenemos que encontrar esa última memoria antes que él. Me encargaré. Bueno, nada mejor que terminar el stream en ¿qué? ¿Qué está haciendo ese tipo ahí arriba? Atención oficiales, desaparece. ¿Está tomando una selfie o qué? Oficiales disponibles, procedan a Brian, cambio. ¿Qué está haciendo este vato aquí? Pero bueno, con un vato arriba del tejado, banda, de esta cosa. Yo creo que se quería tomar una selfie de hacer un blogger. Aquí dejamos el stream de hoy. Nos vemos en la próxima, raza. Hasta luego. Bye, bye.